Mi nombre es Gonzalo Padilla, soy biólogo de medio ambiente. Mi función principal es la protección de los seres vivos que están dentro de la operación de Minera Lumbrera y zonas aledañas. Manejamos varios programas de conservación para conservar la zona. Nuestra función principal son los monitoreos, en la cual participan biólogos de todo el país. Los monitoreos que realizamos son en toda la zona de Lumbrera y en todo el mineraloducto, que recorre desde la provincia de Catamarca hasta la provincia de Tucumán, donde se realizan monitoreos de las márgenes del río con bioindicadores biológicos de calidad de agua. Desde los comienzos de la operación hasta la actualidad no hemos registrado cambios. Bueno, una de las maneras de darnos cuenta que no afectamos la parte biológica en general y de alguna forma al ambiente es por unos insectos que existen en los ríos, existen en todos los ríos de Argentina, que son sensibles a estos cambios ambientales. Nos estamos dando cuenta y de alguna forma registrando que no estamos impactando directamente sobre la calidad de agua. Es por eso que nos parece muy importante monitorear siempre los cauces de ríos o ver que no hay cambios a través del tiempo con estos monitoreos que son trimestrales o bimestrales. Todos los empleados de Minera Lumbrera somos todos unos convencidos de que el agua es un recurso vital y que lo tenemos que cuidar. Es por eso que nosotros le ingresamos muchísimos recursos para evitar que el ambiente sea alterado, y de esta forma ayudamos y de alguna forma conciliamos con el ambiente, ¿no?